Yo tuve una carrera en el mundo del fútbol sin haberlo soñado, sin haberlo querido, digamos. Porque yo no, cuando era chico, yo no me iba a dormir y soñaba con ganar un mundial o jugar en un equipo en particular y demás. A mí simplemente se me fueron presentando oportunidades que tuve, creo que la madurez suficiente como para no dejarla pasar, aprovecharla, dar todo de mí para que me pudiera ir relativamente bien. Entonces, obviamente que para mí Salt Lake, si pudiera decir una palabra que abarque un poco todo, especial, es muy especial para mí. Buen día para hiking. El fútbol es una historia muy complicada, un mundo muy, muy, muy complicado, un caos. Y entonces yo cuando voy a la montaña es todo lo contrario. La montaña para mí es como mi terapia. A mí me gusta, me sorprende tanto venir a estos lugares. Yo cuando llegué, me acuerdo, trabajaba en el club otro utilero, que él, digamos, me ayudó muchísimo los primeros tiempos acá, los primeros días en Utah. Y me acuerdo que la primera vez que me llevó a un lugar de montaña era como un cañón como este, no era este, era otro, en American Fork. Y estamos yendo y de repente nos metemos en el cañón así y es una cosa muy parecida a esta, ¿viste? Acá. Y yo iba mirando para los costados, ¿viste? Las montañas. Mirá lo que es eso, boludo. Ponele. A mí me vuelve loco eso, ¿me entendés? Mirá ese pedazo de montaña que hay ahí enfrente. Antes hablaba de la Coca-Cola era perfecta, pero esto también. Me acaba de pegar un hielo. Llegamos, pero hay que decir que he tenido días mejores. Escúchame, ¿y qué pasa con esto? ¡Dios mío! Ahora sí. ¡Ahora sí! Ahora ¡Saqué! sí. ¡Eso! El futbolista profesional vive momentos también que son únicos, en los cuales yo voy a estar eternamente agradecido. Eso lo voy a decir siempre, lo pienso y lo digo, porque realmente el fútbol a mí me ha dado todo. Cuando tengo la oportunidad de poder venir acá a la montaña, lo disfruto mucho y lo aprecio mucho porque realmente no dispongo del tiempo que a mí me gustaría para poder, digamos, disfrutarlo o vivirlo de otra manera. Disfruto los hiking, los paisajes, los árboles, los caminos, todo. Y antes de llegar yo ya sé que voy a vivir una buena experiencia, que voy a estar relajado y que me hace bien para mi mente y para mi cuerpo. Esto era de lo que les estaba hablando, de venir a un lugar como este y solamente levantar la cabeza y mirar los alrededores, vale la pena. Pura paz. Pura paz. Pura paz. Utah para mí es uno de mis lugares en este mundo, porque sí, la considero mi casa, la considero una ciudad perfecta, tiene todo lo que a mí me gusta. Y Utah para mí, yo le tengo un cariño enorme. Vení, taque, que no quiero caer al agua. Vení. Teneme acá. Casi, casi me caigo, ¿eh? De crack. De cracks. Las lesiones para los futbolistas es el peor momento y lo peor que nos puede pasar a nosotros. En esta situación personalmente mía, tuve una lesión donde me hizo perder prácticamente toda la temporada. No me gustaría terminar la temporada, digamos, con esta sensación, sino con la sensación de volver a sentirme
futbolista otra vez, de sentirme cómodo y con fuerza de entrenar, de poder estar a disposición del equipo. Y obviamente que el futbolista siempre quiere jugar y entrar a la cancha después de todo este tiempo, para mí no tengo duda que va a ser algo especial, porque entrar a la cancha, pasar la línea verde en un estadio con gente, sea acá o afuera, donde sea, es también un momento especial para mí, para el fútbol, para mi vida, digamos, también. Entonces espero poder por lo menos tener otro ratito más, otro momento más así. Acá es cuando yo te hago.